Vamos a calcular ahora las funciones termodinámicas usando en la medida que podamos directamente la función partición. Vamos a comenzar primero, eso sí, con aclarar un punto que es importante para entender la relación que hay entre lo que es la función partición y lo que es el conteo de estados. Recordemos que originalmente habíamos visto que la función partición es a la suma sobre todos los estados posibles de e elevado a menos beta e de r, o sea, donde está la distribución canónica. Y en el caso en particular, ahora que estamos considerando distinta cantidad de estados para una cierta energía dada, podemos escribir esto directamente como la suma sobre la cantidad de estados por la distribución canónica para las distintas energías E. Ahora, si sacamos el logaritmo de esta expresión, vamos a obtener que el logaritmo de la función partición es igual al logaritmo del número de conteo de estados menos, porque aquí está el logaritmo de la exponencial, menos beta E. Y esta es la típica expresión que observamos cuando uno introduce el concepto de función partición y lo asocia a la cantidad de contar de estados. Uno habla de que el logaritmo del número de estados es igual al logaritmo de la función partición más beta E. O sea, el beta E estaría al otro lado de acá. Es un pequeño paréntesis para entender la relación entre función partición y lo que es el conteo de estados. Veamos ahora lo que es la energía interna. Lo que ahora nos interesa, eso sí, es tratar de encontrar las relaciones que directamente asocian los parámetros con las variables que tienen. O sea, por ejemplo, en este caso, la energía interna es una función de la entropía y del volumen. Así que en este minuto lo que vamos a hacer es podemos tomar directamente la entropía, que ya la habíamos calculado antes, con la función partición correspondiente, y podemos despejar lo que es la energía interna, porque aquí tenemos que solamente figura entropía, número de partículas, obviamente, energía interna y volumen. O sea que tenemos directamente aquí las variables que necesitamos. Así que si ahora aquí yo despejo respecto de U, me queda de esta forma, me queda 1 sobre el volumen elevado a 2 tercios y la entropía me queda con el exponente de esta exponencial. Ahora podemos usar esto también para calcular, bueno, primero introdujimos aquí lo que era ya, habíamos calculado antes lo que era la energía interna del gas ideal, que era directamente 3 medios NKT, pero ahora nos interesa el cálculo de la entalpía. Recordemos que la entalpía es igual a la energía interna por la presión y el volumen. Ahora, por otro lado, tenemos que la energía interna es igual a la temperatura por la entropía menos la presión por el volumen. Y si yo ingreso esto acá, lo reemplazo, se van a simplificar la parte del trabajo y me va a quedar que la entalpía es directamente TS, que está acá. Ahora, por otro lado, ya el S lo conocemos, es una función que podemos expresar de esta forma, que depende en este caso tanto del volumen como de la energía interna y del número de partículas. Así que ahora tenemos que ver de poder reemplazar. Y porque buscamos que la entalpía es una función de la entropía, por acá, entropía y la presión. Así que necesitamos llegar a la relación del H con la entropía. Aquí está, la entropía ya, pero la temperatura tenemos que reemplazarla. Y para ello ahora podemos hacer varias operaciones. Una es que, por ejemplo, la temperatura, que si yo ahora multiplico T por esta expresión, voy a tener aquí la entalpía, aquí voy a tener NKT. Y el NKT lo puedo reemplazar por la presión por el volumen. O sea que aquí aparecería presión por volumen, logaritmo, este término de acá. Ahí tengo la presión, pero tengo el volumen que me molesta. Ahora, ¿cómo me puedo liberar del volumen? Eso lo puedo hacer mirando la ecuación de los gases y la ecuación de la energía. Porque si yo reemplazo el NKT acá, tengo una relación entre P, V y U, y de la cual yo puedo despejar el volumen, y el volumen sería dos veces la energía interna partido por dos veces la presión. O sea que al hacer esta operación aquí, en que yo multipliqué por T, puse aquí P por V, el V que tengo acá lo puedo reemplazar por este término de acá, igual que este V de acá. Así que de ese minuto obtenemos que la entalpía es directamente este término. Aquí uno reconoce el S que viene de aquí, este S de acá, que lo tenemos aquí, figura aquí. Está el 2 tercios K, que viene justamente de estos 2 tercios de aquí. Y del K, después tenemos el término 3P2 sobre gamma, que viene de este término de, a ver si se puede reconocer, momento, esta parte de acá atrás está aquí reflejada, y el 3P sobre 2 gamma, ese término elevado 2 tercios, ese viene, el gamma está aquí. El P entró a través de reemplazarlo. Acá está. El volumen lo reemplazo, me aparece este 3P sobre 2U.
En consecuencia, aquí me está apareciendo el 3P sobre 2 gamma y el U está directamente por el reemplazo que estamos haciendo de esta expresión de acá. Así que de esta forma obtengo que la entalpía se puede expresar como una función de la entropía y de la presión. En lo que se refiere a la energía libre de Helmholtz, tenemos que la energía libre es la energía interna menos TS, como tenemos por el primer principio de la termodinámica que la energía interna es TS menos PV. Si yo reemplazo esto acá, se me van a ir los TS, me queda puro el menos PV. Y el menos PV significa que yo ahora puedo reemplazar el P directamente de esta expresión de acá y me va a quedar menos KT, KNT. Con lo cual estoy justamente escribiendo la energía de Helmholtz en función de una de sus variables, que es la temperatura. Y finalmente tenemos que si la función de Gibbs es la energía interna más PV menos TS y yo reemplazo de la primera ley, voy a obtener que se me va a simplificar este con este con este y me va a quedar directamente igual, perdón, me va a simplificar el U, porque yo aquí lo que tengo es que si yo reemplazo este por estos, se me van a simplificar y me queda que en el caso del gas ideal, la función de Gibbs es cero, que es un indicio ya que no tiene cambio de fase básicamente. Así que eso lo vamos después a ir modificando o modelando distinto cuando estemos considerando la interacción correspondiente.